Abril es el mes de la salud. El 7 de abril de 1948 se constituyó la Organización Mundial de la Salud. Por ello, en esta fecha, cada año conmemoramos el Día Mundial de la Salud. La salud es un derecho. El artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar. Los estados deben garantizar el derecho a la salud. El artículo 32 de la Constitución de la República del Ecuador señala: la salud es un derecho que garantiza el Estado. Por ello, los países deben establecer políticas públicas permanentes con acciones encaminadas a proteger la salud y el bienestar de la población, más aún en caso de una emergencia sanitaria. Hoy nos enfrentamos a un enemigo de la humanidad, una pandemia que ha afectado al mundo entero. ¿Cómo enfrentamos a este enemigo? Nuestros profesionales de la salud son, sin duda, la columna vertebral del sistema, salvan vidas y se encuentran en la primera línea de la batalla. ¿Cómo apoyamos? El gobierno, disponiendo medidas que fortalezcan el liderazgo y formación del personal de la salud para garantizar respuestas oportunas ante emergencias sanitarias. Es fundamental mejorar las condiciones de su trabajo mediante niveles seguros de dotación de equipo al personal, sueldos justos y el respeto del derecho a la seguridad y salud en el puesto del trabajo. La ciudadanía, siguiendo las recomendaciones y quedándonos en casa para prevenir la expansión de contagios, apoyando a las personas que no tienen alimentos para que puedan quedarse en casa. Cuidémonos entre todas y todos. Esta batalla la ganamos juntos y juntas.